Bueno, señores, y más temprano un tornado, o mejor dicho, varios tornados afectaron y ocasionaron bastante daños en la provincia de Sánchez Ramírez. Nuestro compañero Dauri Reyes nos ofrece más detalles. Y en estos precisos momentos nos encontramos en la parte superior de una vivienda en este distrito municipal de La Vija, del municipio de Villa La Mata, y podemos ver, podemos apreciar cómo se encuentran los miembros de la Defensa Civil asistiendo a esta vivienda. Repetimos que acaba de caerle un árbol fruto de un torbellino o un tornado que se creó en esta zona. Vamos a conversar con el propietario de la casa. Usted, como propietario de este hogar, ¿cómo sucedió? ¿Qué usted vio? ¿Qué fue lo que sucedió? No, eso fue un tornado que llegó de un rápido y el palo le cayó encima de la casa. ¿Los daños causados? Los daños. Veo que cinta roto. Vamos a conversar en estos momentos con Ramón Andrés Peña, director de la Defensa Civil. ¿Qué es lo que sucede en toda la geografía provincial? En lo que es una línea, desde aquí de La Vija, Cotuí hasta Angelina, Villa La Mata, tuvimos en forma de un torbellino en la que hasta el momento hemos identificado 10 casas en esta zona solamente. Los muchachos están trabajando en Angelina, que hubieron Angelina, Villa La Mata, 7 postes de luz de tendido eléctrico 24 horas en el suelo y una persona atrapada en un vehículo con un árbol que le salió. Ya ellos retiraron la persona del vehículo. La rescataron. Exactamente. Y ya está en el hospital. Esperamos entonces que los daños no sean tan graves. Estamos divididos en 3 brigadas en toda la zona. La Vija, Soledad, Angelina, cubriendo también Villa La Mata. Bueno, señores, ya ustedes acaban de escuchar lo que ha sucedido en los últimos momentos en esta provincia Sánchez Ramírez, en distintos puntos de esta localidad. Repetimos, varios tornados o torbellinos se han formado en distintas zonas de esta geografía provincial. Nosotros continuamos tras todo lo que ocurra en esta localidad con relación a estos fenómenos naturales que se han formado en esta zona. Ahora regreso con ustedes al estudio y nos mantendremos vigilantes a lo que pueda suceder para informarles a todos ustedes. Adelante. Gracias, Dauri Reyes. Como vieron, esto sucedió más temprano en el día de hoy en la provincia Sánchez Ramírez.